Te presentamos 4G, una tecnología que no requiere cambio de chip en tus equipos LTE. Consulta área de cobertura en personal.com.ar. Personal, cada empresa es un mundo. Galeno, siempre pensando en vos. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. En Líderes, un reportaje a Cristiano Ratazzi, presidente de FCA Argentina. De golpe, una empresa que era en Fiat y Chrysler se junta y hace una empresa única que se llama Fiat Chrysler Automobil FCA. La caída del sector automotriz, la inflación y lo que necesita la Argentina para recuperarse. Vamos a ir al 2006 con 25-30% de inflación y pensar que no importa nada. Eso crea problemas. Fiat Chrysler Automóvil, los desafíos de un gigante a nivel mundial y la mirada de un empresario que dice lo que piensa. En Líderes, Cristiano Ratazzi, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Tranquilidad para un buen viaje. Una empresa del grupo Omis. ¿Qué expectativas tenés para lo que queda del 2015 y qué pensás que puede suceder en el 2016? A ver, eso sí que es muy difícil decir. Para el 2015 tenemos que llegar, porque además tenemos que llegar las elecciones, fin de año, nueva presidencia, nuevas autoridades y todo eso. Hoy políticamente se mira eso y la industria avanza. Para el 2016 hay potenciales muy importantes. Pero hay que arreglar algunos pequeños problemas. Vamos a ir al 2006 con 25-30% de inflación y pensar que no importa nada. Eso crea problemas. De hecho, la industria está en recesión hace casi 2 años. Si en vez decís, no, tengo ganas de arreglarlo, hacerlo bien, tengo ganas de hacer inversión, tengo ganas de no tirar la plata de los argentinos acá allá. En octubre del año pasado, del 2014, FCA comienza a cotizar como una nueva corporación a partir de la adquisición de Fiat hacia Chrysler. ¿Qué representa este cambio a nivel mundial para la organización? ¿FCA qué es? Es Fiat Chrysler Automobil. Quiere decir que de golpe una empresa que eran Fiat y Chrysler se junta y hace una empresa única que se llama Fiat Chrysler Automobil FCA. Es un cambio enorme. Primero, porque es la cuarta o quinta compañía mundial de automóviles. Y segundo, porque hay toda una cultura fuerte de cruce entre Fiat y entre Chrysler y todas las empresas que estaban alrededor. A partir de esta adquisición se suman dos culturas muy fuertes. Por un lado la norteamericana y por el otro lado la histórica italiana europea. ¿Qué representa para la organización la suma de estas dos culturas empresarias? En realidad el esfuerzo sí es hace bastante años que lo está haciendo especialmente en primera persona Sergio Marchionne, que es el CEO de la compañía, que la verdad que esté en Torino, que esté en Auburn Hills, él está siempre, va, vuelve, y empezó a incorporar las ventajas norteamericanas. Diría que en Europa, seguramente, especialmente en Italia, hay fantasía que a veces los americanos están más ordenados y más organizados, y se junta un poco estas dos culturas,
complicado, pero que por ahora está dando enormes resultados. De hecho, últimamente la que más creció es Jeep. Jeep tiene un crecimiento bárbaro. Y bueno, es una estructura diferente y que cada día evoluciona hacia el éxito de una organización enorme, que hoy en día es una empresa de más de 100 mil millones de dólares de facturación por año y que va a seguir creciendo. ¿Cuánta gente trabaja en el grupo hoy a nivel internacional? Creo que 200.000 en total, creo. ¿Y en la Argentina? En Argentina hay en total 6.000 personas, si ponemos también Iveco, pero que no es más, ya es otro sector, de 6 a 8.000 personas. ¿La casa matriz, los headquarters de la organización están asentados ahora en Londres? Sí, operativamente va a ser en Londres como estructura y como estructura jurídica va a estar en Holanda. Pero en realidad Londres es la estructura operativa. De hecho, los ejecutivos, yo todavía no pasé por las oficinas en Londres, pero se mueven entre Italia, Estados Unidos, Londres, y en realidad como Brasil es una realidad fuerte, muchos vienen a Brasil, mucho. Argentina un poco menos. ¿Cuáles son las cuatro principales regiones en las que está estructurado el grupo hoy? Bueno, Estados Unidos, que es Norteamérica, Latinoamérica, mandada con jefe en Brasil, Europa, que es la jefatura en Torino, obviamente, y después Oriente, Medio Oriente, Oriente Lejano, en el cual obviamente China tiene una importancia notable. Si hay un sector dinámico, seguramente es el sector automotriz. Y se me ocurre que permanentemente tienen que enfrentar los cambios y las presiones de los consumidores. ¿Hacia dónde ves que está cambiando el sector y las demandas del mercado? La demanda, por suerte, cambia. En algunos países sube y después baja. En otros países es muy variada. Digamos que en los periodos desastrosos de Europa, que fueron los últimos 4 años, porque ahora Europa dio un salto pum para arriba muy importante, por suerte la demanda en Estados Unidos es donde creció. Los últimos 3 o 4 años fueron de crecimiento fuerte de Estados Unidos. Porque por una multinacional importante el sector, tener caído Estados Unidos, caído Europa, es un problema. Obviamente hoy en día tenemos caído Brasil y Latinoamérica. Hoy está caído eso. Pero Europa está creciendo de vuelta y Estados Unidos está muy bien. Y China está bien, estuvo mejor, pero está bien. Son un poco los grandes lugares, pero también está India, que nadie puede olvidarlo. Y bueno, países grandes todavía hay. ¿Cuál sería tu evaluación del mercado o del sector automotriz en la Argentina de hoy? Es un mercado de transición. Tuvimos un enorme éxito en el 2013. Terminó con un año récord de 950.000 autos, 850.000 producidos, y bueno, ahora estamos en un mercado de 600.000, bajó mucho en el 14, bajó un poco en el 2015, no es más la situación desde entonces. Para la producción argentina es tremendamente importante lo que pasa en Brasil, porque más del 65%, más de 2/3 de la producción argentina va directamente a Brasil. Y el hecho que haya caído 20% el mercado brasileño es un problema, es seguramente un problema. Y además en los últimos 3 o 4 años nos hemos olvidado entre Brasil y Argentina la competitividad, y entonces nos ha quedado un poco solo Brasil. Intercambiamos entre Brasil y Argentina. El problema de la competitividad es uno de los problemas posiblemente más importantes que enfrenta hoy la economía de la mano de la inflación. ¿Cómo crees que podemos recuperar la competitividad a partir también de lograr una mejor integración con Brasil? La oportunidad es entrar en el mundo. Nos va a dar competitividad, y la competitividad se encuentra muy bien haciendo las cosas bien, haciendo desaparecer la inflación como en todos los países que hay hoy en el mundo, excepto Venezuela, Sudán y Argentina, y haciendo un país ordenado, normal, serio. Con eso, en muy poco tiempo recuperamos la competitividad. La inflación es uno de los
de los problemas más serios que enfrenta hoy la economía argentina. Incluso es la que le causa un daño profundo a los sectores más necesitados de la sociedad. ¿Cómo le impacta a una empresa como FCA? Primero, no te olvides que tuvimos varios años sin inflación. Después de una hiperinflación, los países normalmente se curan y no quieren más inflación. Lo increíble de Argentina, que después de 10 años de una hiper, volvió a tener inflación. Esa es una enfermedad más grave que otros. Italia, Alemania, después de las hiperinflaciones, quedaron medio curadas de la inflación. Entonces ya cuando empiezan los dos dígitos, siempre es una preocupación. Acá nada, sigue igual años después de haber tenido años sin inflación. Por lo tanto, eso es bastante raro. Como dijiste bien, es la gente de menores recursos tiene menos defensa de la inflación. Las grandes empresas tienen contadores, gente equilibrada, gente que ve, gente que hace cálculos y todo. La defensa es hacer bien las cosas. Este es un año de elecciones, ya sea por la continuidad del gobierno o para que radicalmente haya un cambio. De una manera o de otra, ¿cuáles crees que debieran ser los temas sustanciales sobre los que el nuevo periodo de gobierno tiene que concentrarse? La inflación. Hay ninguna razón que en la Argentina haya inflación de más del 3%. Punto. Entonces, algo en lo cual concentrarse. Después hay los que te dicen que no es importante la inflación, que no importa nada, que hasta esa cosa que un poco de inflación sirve. Segundo, sincericidio. Sinceremos lo que hay que sincerar. Porque diablo, tenemos que tener un INDEC a la cual no cree nadie, ni yo, ni vos, ni nadie. Es fácil sincerar el INDEC. Hasta podemos pedir consultores internacionales diciendo cuál es el INDEC, que todos, sobre todo lo cual todos estamos de acuerdo y que encontramos un acuerdo en 5 minutos. Es un ejemplo, sincerar tarifas, sin tener toda esa especie de cosas, de subsidio, una entrada, subsidio, cosa. Y los subsidios, darlos específicamente a la demanda y a la demanda de los más necesitados. La referencia para el sector automotriz como máximo aspiracional de éxito rodeaba el 1.000.000 de unidades o de vehículos, mientras que un año como este posiblemente oscilen en las 650.000 unidades. ¿Cuál crees que es el punto de equilibrio del mercado para no tener un aspiracional tan alto o pensar en un punto de piso como el actual? En un país normal y serio, si hubiésemos matado la inflación y hacer una política normal de rédito de inversiones en serio, de hacer bien, yo veo que tendría que llegar a 1.000.000 de autos muy pronto. Todo eso me dice, no era una locura 900.000, no, porque normal. México es muy similar a Argentina, tiene un mercado interno de 1.000.000 de autos, ahora produce 3.600.000 autos, toda la exportación. Ese me encantaría que fuera Argentina. ¿Cómo ves la relación con Brasil? Bien, bien, no veo ningún problema, veo un Brasil con problemas, pero con ganas de llevarse bien con Argentina. Creo que vamos a volver a tener muy buenas relaciones dentro de poco. Uno de los temas que hoy más preocupan a nivel internacional tiene que ver con la sustentabilidad. Y se sabe que los gases que genera el dióxido de carbono a partir de la combustión de combustibles fósiles es uno de los factores que contribuyen al efecto invernadero. ¿De qué manera una compañía como FCA está encarando un tema tan importante como el de la sustentabilidad y el desarrollo de los combustibles alternativos? Es enorme la atención de todos a la sustentabilidad. Las empresas, además, hay reglamentaciones que dentro de poco te van a hacer costar autos, cifras siderales si las aplicas todo. No es verdad que, por ejemplo, el diésel es un desastre. No, el diésel bien controlado tiene la misma sustentabilidad y tiene algunos materiales diferentes de emisión de lo que puede tener la nafta. La electricidad sí es mejor, pero para crear esta electricidad tienes que consumir fósiles ciclo combinado.
probablemente la menos, la energía más barata en ese sentido y más sustentable es la hidroeléctrica, pero para la hidroeléctrica tienes que construir un dique que te van a decir que tiene muchos efectos sobre el ambiente. Cosas. Entonces, es todo un equilibrio entre algo lógico. Todos estamos estudiando la electricidad, todos estamos haciendo autos que consumen menos, que mandan menos CO2, CO, todas esas cosas malas, sí, que van a los gases generales, sea en el sector naftero, que gasolero, hay autos a hidrógeno, pero son solamente autos grandes. Se está haciendo enorme atención a la sustentabilidad para dejar a nuestros hijos para un mundo habitable. Sos miembro de la familia Agnelli, que es la familia fundadora de este grupo, y se te conoce como un empresario que dice lo que piensa. ¿Cuánto de esa autenticidad o honestidad verbal tiene que ver con tu historia familiar y cuánto con la personalidad? Yo no creo que tiene mucho que ver con familia en sí. Creo que hace parte de una educación. Tenía una madre que era siempre muy honesta y muy correcta y decía la cosa como pensaba, y llegó a ser canciller de Italia, por lo tanto no es que cosa. Eso no quiere decir que a veces hay que ser un poco diplomático y hacer cosas con cierta atención, pero no decir nada no hace parte de mi carácter, no es por familia ni por nada, es por educación, por lo que yo emprendí cuando estudié con los jesuitas, cuando estudié 3 años en el colegio militar, cuando estudié en la mejor universidad italiana, que es la Bocconi, cuando estudié en la mejor universidad americana, que es Harvard. Hace parte de mi educación. No podía salir a mentir. Podía callarme la boca. Creo que alguien tiene que decir las cosas normales y serias. Yo quiero un país normal y serio para mis nietos. O sea, mis hijos son grandes, ya para mis nietos. País normal y serio es un país sin inflación y abierto al mundo. País cerrado es exitoso, no hay ninguno. Los que se han cerrado, no hay ningún ejemplo de un país cerrado exitoso. Sí hay muchos ejemplos de países abiertos, exitosos, con una condición económica sana. A través de los medios de comunicación muchas veces se le da una connotación negativa a la palabra empresario, cuando en realidad si se trata de una empresa ética y respetuosa, lo que hace un empresario es generar valor para la sociedad y también asumir el desafío de crear empleo. ¿Qué pensás? Primero, es que genera empleo porque la conviene, no es que la lógica es estoy empresario porque y por eso tengo que generar empleo para ser empresario. Empresario es alguien que trata de hacer con riesgo propio cosa complicada. En ese sentido tiene enorme importancia un país abierto, porque un país abierto no hay nadie que puede hacer algo solamente por un pequeño mercado que después se hace sobreproteger, entonces puede hacer lo que quiere, ineficiencia, falta de competitividad, precios altísimos y todo. Entiendo que es el que hace daño al empresario en serio, al empresario competitivo que todos los días y que paga la quincena a fin de mes con dificultad, pero haciendo ahora que hago de mejoría competitiva para seguir compitiendo, para ir a la exportación, para competir con todos los países, con el que viene y el que va. Ese es el empresario que al final admirás. De hecho, en la línea de preferencia de Argentina, la verdad que los empresarios no estamos altísimos. ¿Cuáles son los valores empresarios y humanos que hay que recuperar para que la Argentina vuelva a tener competitividad? Abrís el país, se vuelve competitivo en poco tiempo y se vuelve en economía de escala en todos los sectores y se vuelve industrias que empiezan a pensar en términos de ¿qué hago mejor del otro? ¿Y qué puedo inventar? Y la inventiva argentina es enorme, si no, no habría Globant. No había ese tipo de... La capacidad inventiva de Argentina es enorme, de ser un producto mejor, de darle una mejoría y todo. Eso es lo mejor que puede pasarle a Argentina. Va a ser difícil, y sí, porque nos hemos acostumbrado a un país en el cual la inflación no tiene importancia, y hemos acostumbrado también a la gente, que es una cosa más complicada,
es que el Estado va a resolverte todo. Y de hecho terminamos que el Estado resuelve muy poco o nada, pero le das esta idea y cada vez que vienen elecciones haces una especie de sobremisión diciendo, mira, tenía un aumento acá, un aumento acá, mira cómo te resuelvo todo, y después empiezan de vuelta los problemas. Viviste a lo largo de tu vida en muchos países en el mundo, sin embargo, elegiste la Argentina para tu familia y para tus nietos. ¿Por qué elegiste vivir acá? Yo nací en Argentina, me fui que tenía 8 años, me fui, digo, jesuitas 5 años, 3 años en una escuela militar, 4 años a la Bocconi, servicio militar, vuelvo a Argentina, podía hacerlo en Italia, Argentina, teniendo Argentina, después no lo hago, pero había hecho 3 años de servicio militar prácticamente en Italia. Y voy a Estados Unidos en Harvard. Y bueno, a Harvard yo aprendí muchas cosas de lo que es la practicidad norteamericana. Aprendí mucho. En Bocconi aprendí mucha teoría y muy bien hecha, pero ahí aprendes además a ser muy práctico en las cosas. Y de ahí me fui al mundo. El primer trabajo fue Brasil, justo nuestro jefe de Brasil, fui a FSA de Brasil. De ahí me fui a Venezuela, de ahí me fui a París. Y me ofrecieron algo que me interesaba en Argentina. Dije, sí, voy también unos años a Argentina. No pensaba quedarme. Y después de golpe te quedas, tu familia es toda argentina, mis hijos argentina, te gusta Argentina. Y de golpe hay cosas especiales. Es muy, muy fascinante Argentina y siempre pensé, puedo ayudar más a Argentina de lo que puedo ayudar en Italia mañana. En una Argentina que crece, que va bien, que funciona. ¿Cuántos nietos tenés? 1, 2, 3, 4. ¿Qué representa para vos esta dinámica de lo profesional y de lo familiar y el título de abuelo? Título de abuelo te aterra un poco, no, pero la verdad que soy un abuelo joven. A mí siempre mis hijos me llamaban el Big Brother, yo era el hermano mayor, porque siempre soy muy amigo de ellos y bien. La verdad que me llevo muy bien, son espectaculares mis hijos, nada de decir. Y también los nietos son fenomenales. Pero admito que no soy muy familiar, los chicos no me divierto. Has corrido innumerables carreras de turismo carretera, has piloteado aviones, helicópteros, te encanta la adrenalina y el vértigo. ¿Qué es lo que lo motiva? No sé, porque representa. Cuando me corre la adrenalina me encanta. Es así, para mí la adrenalina es espectacular. Ahora no tengo para nada el tono suicida. Trato de estar muy atento en lo que hago. De hecho, estoy todavía vivo a los 67 años. Pero me encanta volar, me encanta manejar auto de carrera, me encanta la velocidad, me encanta todo eso. Y si sé cuál es, y varias experiencias fueron fenomenales. ¿Qué es el éxito y el fracaso para vos? Es demasiado grande. Fracaso es que la cosa te ande mal y hagas la cosa mal, y si anda mal por tu culpa, peor. Porque vas a tratar de dar la culpa a otros, la conjuntura en general, vos tenés razón. Entonces, fracaso son errores tuyos, haber confiado en gente equivocada, que te han hecho mal la cosa, eso muchas veces es signo de fracaso. Éxito es hacer la cosa bien. No ser exitoso, haber hecho la cosa bien, estar satisfecho. Mira, la verdad que en este caso ayudé mucho a que algo se haga bien. Y puedes hacer muchas cosas si no te importa nada quién va a tener el crédito de hacer esa cosa. ¿Qué te gustaría que dijeran cuando se mencione tu nombre? Siempre quiero que me recuerden que fui una buena persona. Creo que es lo más que más me gusta. Yo estoy anotado, si va. Puede haber sido tonto, jaja, ingenuo, a veces ingenuo, pero seguramente una buena persona. Eso me gusta, que sea recordada como una buena persona. ¿Cómo dirías que puede ser el auto del futuro? Si lo supiera, sería un genio de la automotriz. Yo he visto tanta gente equivocarse cuando hacen predicciones que yo la verdad que tengo miedo. Yo tengo un CEO que está siempre pensando. Por eso mira lo que hace Apple, lo que hace Google, lo que hace, que son todos estos autos sin manejo, sin cosas. Ahora, ¿cuál va a ser el auto del futuro? ¿Qué sé yo? Mira los
de aquí al futuro, tenían que volar todos los autos, por ahora no vuelan. No te lo sé decir, al final va a tener bastante de lo que tiene ahora. Cuatro ruedas, una transmisión y algún tipo de motor que lo propulse. Cristiano Ratazzi, muchísimas gracias por este reportaje. Cecilia, muchas gracias por una vez más. Las palabras que no van seguidas de los hechos no valen nada. Demóstenes de Atenas. Te presentamos 4G, una tecnología que no requiere cambio de chip en tus equipos LTE. Consulta área de cobertura en personal.com.ar. Personal, cada empresa es un mundo. Galeno, siempre pensando en vos. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Premium Acesta, tranquilidad para un buen viaje. Una empresa del Grupo Omnis.